Regresamos con nuestras cápsulas educativas sobre el nuevo reglamento de aplicación 4.16.23. En esta ocasión hablaremos de una novedad muy importante y es que el artículo 8 establece por primera vez un listado de las funciones de los comités de compras y contrataciones. Este órgano, que se encuentra presente en todas las instituciones, tiene a su cargo la toma de decisiones de la mayoría de los procedimientos de selección. Esto incluye, por ejemplo, la aprobación del procedimiento, la selección de los peritos y la selección de la propuesta ganadora. El reglamento aclara que sus miembros solamente pueden ser sustituidos de manera temporal, en caso de vacaciones, licencias, por fuerza mayor o cuando existe un conflicto de interés. En todo caso, sus sustitutos tienen que contar con las capacidades técnicas y profesionales del lugar y nunca puede ser contratado personal externo para ejercer estas funciones. Síguenos y conoce más del nuevo reglamento.